Muy buenos días a los medios de prensa. Hacerles conocer sobre algunos hechos, lamentablemente, sobre este tema, sobre el COVID-19, que nosotros también estamos patrullando en horas de la noche y también con horas del día. Lamento informarles de que el día de ayer, por ejemplo, a horas 22:00, en el recorrido, en el patrullaje correspondiente del tercer turno, al llamado de los vecinos del distrito número 3 de la zona Santa Rosa, se ha podido llegar a un domicilio y también a la denuncia de los mismos familiares, en la cual pudimos ingresar y se ha podido observar y ver que había personas consumiendo bebidas alcohólicas, donde lamentablemente había bastantes botellas, y lo que manifiestan es de que no solo había sido días ni horas, sino había sido muchos días en los cuales estos señores, estos jóvenes, estarían bebiendo en cuarto encerrado, donde lamentablemente también se ha observado de que había botellas vacías, pero las mismas rellenadas ya con orín, ¿no? Entonces eso hace pensar que los señores estarían bebiendo diario en puertas cerradas, donde los propios familiares han denunciado, asimismo se ha llevado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y pasados al Ministerio Público como corresponde. Asimismo tenemos el patrullaje de hoy que se ha realizado, lamentablemente se ha podido encontrar o interceptar con un vehículo, una ambulancia del Hospital San Roque. Lamentablemente el señor se encontraba en estado de ebriedad. Antes de la intercepción, el señor casi colisiona con un otro vehículo, donde prepotentemente había bajado del vehículo para poder estos mismos agredirse de manera física, y es por eso que se ha llevado a dependencias de tránsito, donde también tiene conocimiento ya el Ministerio Público y se hará las acciones como corresponde. Recomendamos a toda nuestra sociedad a guardar nuestras casas, no consumir bebidas alcohólicas, y a nuestros funcionarios públicos también hacer las cosas de manera correcta para poder estar bien en nuestros hogares y también ante nuestra sociedad. Asimismo, continuamos con las labores de la ayuda social a nuestra gente más necesitada. Pido a toda la gente que aún nos ayuda para poder ayudar a nuestra gente que nos están pidiendo más ayuda. Ya el día jueves nos vamos a ir a la localidad de Rosario, donde nos ha llamado, donde hay personas que realmente no tienen agua que beber y tampoco ya no tienen alimentos. En el primer caso, ¿cuántas personas eran? ¿De qué edad? ¿Si eran simplemente varones o mujeres más? Tres personas de sexo masculino. No se ha podido llevar a per se. Los mismos se han puesto por decisión de la fiscal en calidad de aprendiz. ¿Teniente, qué es realizar un levantamiento legal de un cheque?